de coratge. M'encanta, perquè és típica de la gent de Mafalda, que sempre són tan guerreres. Jo estic molt feliç avui perquè tenim convidades que per mi són espectaculars. Dones que fan moltes coses i molt xules i amb moltes ganes. I a més, jo ara mateix podríem dir que d'alguna manera tinc la música, la cultura superpresent aquí a banda i banda. Us vaig a presentar la gent que tinc. Si em permeteu, la Paula. La Paula és cantant, és música, és una tia que lluita per fer la seva pròpia banda de dones. I, evidentment, avui ha vingut a... Després parlarem amb ella, però sobretot a posar-nos música en aquesta tarda nit del 8M que tant reivindiquem per aconseguir tantes coses les dones, no? I a la meva dreta tinc la Federica Gallina, coneguda musicalment com Chloe. Ella és italiana, però ja porta uns anyets vivint a Espanya, va estar també a Mallorca, ara a Tarragona, perquè d'aquelles coses que no ens agraden, no? S'ha fet coneguda, o ella sempre l'etiqueten com la dona de Joan Oriol, que és un dels jugadors nostres del Nàstic de Tarragona, de Cambrils, i que és un tio de la casa. I és allò que no ens agrada, perquè ser dona de, con todo el respeto cap al Joan Oriol, evidentment, però ella té una carrera, té una formació, és curranta, treballadora, i segurament l'últim que hauria de ser és mujer florero, no? Que és el que no ens agrada. Ara us la presento. Bienvenida, Federica. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Me hace mucha ilusión. Bienvenuta, sería en italiano, bienvenuta, ¿no? Bienvenuta. Bienvenuta. Si te parece, como la música es lo que ahora predomina... Paula, ¿cómo estás? Bé, molt bé. T'has preparat moltes trossets de cançons. Uf, com en mi vida. Molt bé, i a més un munt d'estils i artistes, eh? Tot. Molt bé. Jo trobo que abans de començar a parlar amb la Federica podríem posar una miqueta de música. ¿Por qué la música amansa las fieras de Mafalda? Y estaremos un poquito más tranquilas. Nada, ¿no? Ni la Nancy Peluso, como dijo el listillo de los Goya, ¿verdad? Vamos a hablar de eso. Luego hablamos. ¿Qué farem ara, Pauleta? Doncs, a veure, què hem de fer ara? Doncs ella, de Bebe. Ella de Bebe. Sí. I farem un trosset només, eh? Perfecte. Farem una miqueta d'estribillo, vers i una miqueta més d'estribillo. Una de les cançons que marquen el 8M, que és Ella, de Bebe, que ens fa la Paula en directe. Però, sincerament, jo vull que tots cantem una mica. Tothom que se la sàpiga i canti. Tu te la saps. Ahí voy, eh? Ja has de cantar una mica tots. Lo intentamos. Mira-les ahí. El corrillo, las gallinas. Una mona. Vamos. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a descubrir que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy no has sido la mujer perfecta que esperaban, a rojo mil pudores, reglas marcadas para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. A descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conseguir que el miedo con un solo portazo. Molt bé, un aplaudiment per la Paula, que avui ens canta. Vaig cantant la mascareta. Aquí el tema del Covid sempre protegit, i com deien abans les mascaretes, gràcies, Joana, per aquestes mascaretes del color lila, el color del 8M i de la dona. I ara sí, vull parlar amb la Federica, a mi em fa molta il·lusió, ens hem conegut avui, jo li vaig fer la proposta per fer entrevista perquè jo sóc una fan del futbol. A mi els futbolistes molts em cauen molt bé. Jo he sigut dona d'esports i periodista esportiva molt de temps i m'han tractat sempre molt bé. I gràcies a aquests amics futbolistes he conegut dones meravelloses. Algunes que les gusta ser mujeres de, però com en el futbol, la política i da igual que trabajo, i altres, com a Federica, que llegan a Tarragona per ser pues la pareja de Joan Oriol, pero cuando miras el currículum dius, vaya crack. Sobre todo cantante, participando en San Remo, has estado 10 años estudiando música. Sí. Bueno, Federica, preséntate y darte a conocer un poquito. Primero, muchas gracias por invitarme. Y
sí, como tú has dicho, estudio muchísimo en mi vida. Tengo una carrera en ingeniería de los medios de comunicación. Llevo toda mi vida cantando. He estudiado música muchísimos años. Sí. Y nada, aquí me encuentro en Tarragona por amor. Y la verdad que me encanta la ciudad y como tú dices, es importante recordar que las mujeres, ¿no? No somos las solo las novias de, sino también tenemos algo detrás muy importante también, ¿no? Uh-huh. ¿Realmente Federica molesta cuando siempre, ay, la novia de Joan, ay, la mujer, siempre esa etiqueta sin llamarte por tu nombre, simplemente, ¿no? No me molesta porque creo de tener un valor como mujer, entonces no me molesta que los demás me digan que soy la novia de Joan. En realidad yo estoy feliz, soy feliz y estoy muy contenta bien de ser su novia. Y lo que estamos consiguiendo, al final lo estamos consiguiendo juntos. Qué bien. Entonces eso es lo más bonito, ¿no? Tanto uh-huh. para mi vida personal como por la suya y la nuestra juntos. Entonces uh-huh. eso es lo bonito de verdad. La verdad es que hay un dicho que dice que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer y posiblemente Joan Oriol ha hecho su trayectoria futbolística con su amor, pero porque tú le has seguido en este camino, ¿no? Y eso realmente es para agradecértelo un montón, porque has estado ahí en todo momento, en lo bueno y en lo malo, en cualquier ciudad del mundo y donde tocara en ese momento. Claro, ¿no? Y tengo que reconocer que mi novio en eso, o sea, siempre me lo ha reconocido, ¿eh? Uh-huh. Siempre ha sido uno que ha dicho, gracias a ella también, porque lo que estoy consiguiendo en mi vida, lo consigo también porque está ahí a mi lado. Uh-huh. O sea que muy bien por él también, ¿sabes? Reconocerlo. Uh-huh. Claro. Federica, ¿qué te gustaría conseguir para las mujeres en este día 8M que tantas cosas reivindicamos? ¿Tú qué reivindicas personalmente? Yo me gustaría, claro, como a todas, que no haya diferencias, sobre todo en el tema del trabajo, ¿no? Uh-huh. Porque a veces nosotras tenemos que demostrar un poquito más respecto a los hombres que tenemos un valor, ¿no? Por ejemplo, uno que estudia la misma carrera, lo que pasa es que la mujer tiene que demostrar un poquito más de, ¿sabes? De, uh-huh. de ser capaz. Siempre. Y me gustaría cambiar eso, sobre todo, y claro, sobre todo... La violencia sobre las mujeres, eso ya uh-huh. es uno de los puntos muy importantes, creo. Uh-huh. Fíjate que en los dos mundos que tú tratas de cerca, que es la música y el deporte por parte de Joan, la música ha costado mucho que haya mujeres en primera línea y además como empresarias musicales prácticamente no hay. Los directores de grandes productoras, grandes discográficas son hombres. Y en el fútbol, la diferencia que hay entre el fútbol femenino y el masculino es brutal. O sea, hablábamos, mucho trabajo por hacer. Lo hablábamos justo hace 2 días, creo. Y mirando también un poco el tema económico, ¿no? Lo que gana un hombre, lo que sí. gana una mujer futbolista. Sí. Y hay muchísima diferencia. Hablábamos sobre el hecho que la mujer futbolista a veces tiene que hacer un doble trabajo. Uh-huh. Aunque ellas también entrenen todos los días como ellos y luchen por sus sueños como ellos, pero claro, falta un poquito todavía. Falta un poquito. Sí. ¿Crees que es un camino largo y lo vamos a conseguir o es difícil todo lo que pedimos, que es una normalidad total, además, ¿no? Yo creo que no haya nada imposible. Soy de esas personas que cree que si lo piensas y es porque puede pasar. O sea que yo creo que sí que pueda llegar este momento. Quiero creer que sí. Uh-huh. O sea, no soy de esta persona negativa que dice, no, tendremos que luchar muchísimo. Yo confío que sí, que llegaremos a este punto, ¿sabes?, de igualdad completa. La verdad es que las parejas de los futbolistas o de personas del deporte importantes lo tenéis complicado, porque es verdad que al final tanto glamour a veces en las mujeres, en, ¿no?, o tanta riqueza, depende, pues ahora me venía a la cabeza la mujer de Cristiano Ronaldo, ¿no? Que es verdad que no se fomenta, ¿no? Muchas veces es eso, la mujer un poco florero, ¿no? Entonces yo creo que gente como tú, que lucha por un trabajo y por una carrera y por una profesión, pues tapa muchas bocas, ¿no? Y no solo soy un objeto bonito, una persona guapa que va al lado de un jugador. Claro, ¿no? Yo te puedo decir que he encontrado mujeres en el fútbol maravillosas. Maravillosas.
y muchísimas la piensan como yo y luchan por sus sueños y van de la mano con sus novios para conseguir los objetivos juntos, no solo los objetivos del hombre que tienen al lado. Qué bien. Tú ahora estás, montaste una empresa online de comunicación para poder vivir en Tarragona, que Joan juegue en el NAS. Funciona bien y estás contentísima porque eliges tus proyectos en cada momento. Eso es. Yo he hecho una elección, creo, correcta para estar a su lado, porque a veces hay que renunciar también a algo, sí, ¿no? Por amor. En este caso yo lo he hecho por amor. Yo vivía en la otra parte del mundo, vivía en América. Ya. Y me vine a España y decidí quedarme con él. Y claro, yo tenía que reinventarme un poquito, ¿no? Y lo hice por él, por mí, y la verdad que me ha salido genial y qué estoy bien. Muy contenta con lo que estamos haciendo. Bueno, aquí Federica, tengo que decir que es amiga de Eros Ramazzotti, porque el otro día me lo comentaba por WhatsApp y me dice Eros Ramazzotti. Yo, claro, me quedé flipando en colores. O sea, tú participaste también en San Remo, sí. Tú eres cantante en Italia, Chloe, nombre sí. artístico, y Eros ahí está en tu vida, ¿eh? Sí, sí, el otro día te lo comenté porque fue una cosa muy, muy, muy buena. Sí. No me lo esperaba en realidad. Y me escribió porque justo me dijo que había escuchado una parodia, ¿se dice parodia en castellano? Sí, una parodia, sí. Que había hecho yo con un amigo mío que es un actor italiano. Y claro, en esta parodia cantamos los dos. Bueno, de verdad, y él un poco menos, sí. y me hizo muchas gracias, ¿sabes? Que me escribiera y me dijera, muy bien, o sea, lo has hecho muy bien, qué y bien, que ¿no? me dijo que le enviara todo lo que estaba haciendo, sí. que él lo iba a escuchar, que le gustaría escuchar, sí, sí, sí. Escuchar más de mí. Qué bien, ¿no? O sea, qué sí, sorpresa, sí, porque además Eros es un tío internacionalmente sí. conocido. Qué Hola, bien, vamos. Qué bien. Hola, Eros. Oye, mira, tengo aquí 10 preguntas, sí. un poco sinvergüenzas. Sí. Yo te voy a decir que me digas 4 números, del 1 al 10, sí. y la que tú digas, yo te la hago. Te la pregunto y a ver qué contestas. Venga, vale. del 1 al 10. 6. El 6. ¿Qué personaje de película te gustaría ser? Uy. ¿Quién escogerías? Ay, ay, ay. Este es difícil, ¿eh? Porque yo no sé mucho de películas. No, o sea, eres muy de cine. No sabría decirte. Pues yo soy muy, muy romántica. Te podría decir de un dibujo. Sí. ¿Vale? Yo sería, por ejemplo, Bella de La Bella y la Bestia. Muy bien. Me y gusta. La Bestia sería Joana en este caso. Ah, bueno, sí. sí. Bueno, en la película lo siento, le tocaría. Sí. Luego se convierte en príncipe. Se convierte en príncipe. Ya está. Y la verdad que sí. Sería ella. Sí. Muy bien. Otro número, venga. A ver. El 1. El 1. Si fueras un producto de supermercado, ¿cuál serías? Bonita la pregunta. Falta, por lo menos un fuet sería, ¿no? Algo de la tierra. Pues yo sería, creo, una vela. Una vela perfumada, ¿se dice? Sí, ¿sí? Una vela perfumada. Porque yo soy mucho de energías, mucho de cosas positivas. Yo creo que las velas perfumadas den este toque a la casa, ¿sabes? De este olor que cuando tú entras en una casa dices, ¡ah, sí. qué bonito! Y te da esta energía muy positiva y creo uh-huh. que me gustaría ser una vela. Muy bien. Sí. Venga, la tercera, otro número. 3. El 3. ¿Qué le dirías a Federica de pequeña? O sea, si ahora le pudieras dar un consejo, ¿qué le hubieras dicho? Uy, un consejo. Le diría de luchar por sus sueños. Muy bien. De estudiar mucho, porque es muy importante estudiar. Y de intentar pasar mucho tiempo con la familia, que eso cuando estás lejos como yo, claro. ¿sabes? Lo echas de menos. Tu familia está en Italia. En Italia. Tú eres de Turín. Turín. Y sí, viven en Turín. Sí, ellos sí. Qué bien. La cuarta pregunta y última, venga, otro número. La 10. La 10. ¡Ay, Mar! Han hecho la 10, no la 5. A ver, ¿te han hecho alguna vez alguna cobra o tú has hecho alguna cobra? ¿Sabes lo que es ¿No? cobra? Cuando alguien te va a dar un beso y tú giras la cara porque ves que va directo. ¿Te ha pasado eso? No me ha pasado porque creo que no he llegado nunca a dar el, ¿sabes? Vale, este, el paso. Sí, el paso que la persona pudiera decir, ah, creo que sí, con ella puedo. Vale. Susana, puedes cerrar la puerta si quieres, ¿eh? Tengo dos... Hola, Teresa, ¿cómo estás? Tengo ya dos invitadas. O sea que no has tenido la oportunidad. No, porque soy una que normalmente con los hombres... ¿Sabes el típico que te va a dar un beso y se acerca tanto que tienes que hacer así? Bueno, pues no, eso. No. En fin. Bueno, yo tengo la suerte, como decía al principio, que tengo aquí a la Paula y tengo a la Federica y de alguna manera tenemos en el ambiente a Eros Ramazzotti.
Yo os propongo un juego. ¿Jugáis conmigo las dos? Sí, claro. Dime una canción de Eros que te guste mucho. Più bella cosa, que en español... Cosa más linda que tú. Está. Pauleta, sí. ¿Podem fer uns acords de la cosa más bella que tú? Yo me tengo que mirar la letra, un momento. Ah, bueno, en italiano, supongo, sí, ¿no? Sí, sí, en italiano. A ver, Mafaldas, que vamos a cantar cosa ahora, più bella que tú. Ahora para que os diga que no, ¿sabes? Sí, no, Eros. Es el, además, Eros es el dios del amor. ¿Cómo? No, en italiano. Ah, vaya, pues en italiano. Ragazza, en italiano. Vale, pues pueden hacer una estrofita y el estribillo. Pido silencio en la sala porque vamos a cantar para Eros Ramazzotti. Venga, ¿aquí quién manda? ¿La Federica o la Pauli? Yo mando siempre. Venga, ella es una mujer empoderada. Muy bien. Como tiene que ser. Venga. Cominciata, io non saprei la storia infinita con te, che sei diventata la mia lei, di tutta una vita per me. Ci vuole passione con te, è un briciolo di pazzia, ci vuole pensiero perciò. Lavoro di cuore, lo sai, cantare d'amore non basta mai, ne servirà di più per dirtelo ancora, per dirti che più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei. Immensa quando vuoi, grazie per te. Wow, che chulo! Per favore, voy a decir una cosa. Señor, junta directiva del Nàstic de Tarragona, vamos a cambiar el himno un poquito. O sea, tenemos un himno muy bonito, pero ya massa anys. Força, no, gimnàstic! Això no és l'himne. Jo dic l'himne oficial. Podríem fer una versió de l'himne amb la Federica Chloe, que té una veu fantàstica, ho ha fet superguai. M'ha encantat. Que guai. Claro, no m'estranya que Eros te siga en Instagram. Que claro, con esta voz, y qué bien. Igualment, Paula, eh? Federica, jo te agradezco un montón que hayas venido. A partir de hoy, cuando vaya a ver el Nàstic, voy a decir, mirar, ese de ahí es el novio de Joan Oriol. El novio de Federica, el novio, ¿no? De Federica. Perdona, madre mía. Aquí hemos estado ahora con una orgía total. Eso, voy a decir, ese que juega ahí por la banda es el novio de Federica Gallina, que es una tía maravillosa. Te agradezco un montón que hayas venido a jugar, a cantar y a contar tu historia. Porque es verdad que por amor se pueden hacer cosas, pero siempre luchando, como tú decías, a tu Federica pequeña por sus sueños, ¿no? Y eso es súper bonito. Gracias, Federica. Muchas gracias a ti, Silvia. Ha sido muy, muy bonito. Gracias. Nos vemos otro día, seguro, sí. ¿Eh? Y otra entrevista y cantamos. Perfecto, muchas gracias. Federica Gallina Chloe artísticamente. Gracias. Mafaldas, recogéis vosotras, ¿no? ¡Ay, no, un momento! No, un momento que se me olvidaba y no podía ser. Tenemos un regalito en forma de audio. Ahora parezco que hablo para la gente como sordomuda. Nos ha dejado alguien una grabación que deberíamos escuchar por aquí. Lo tenemos previsto, compañeros técnicos. Está a punto el mensajito. Está. Pues esto es para que lo escuches tú atentamente, Federica. A ver. Per mi la família és el més important que tinc, no? Jo sempre dic que sempre estan al costat meu, en els moments bons. Imatge. Nos había dejado un mensajito para ti que luego yo te pasaré, Federica, diciendo que, bueno, pues que gracias a ti él también es lo que es, que gracias por acompañarle en este trayecto, él ha conseguido seguir jugando a fútbol en buenas categorías y que eres el amor de su vida, que te quiere un montón, que eres su felicidad. Y yo casi lloro y le he pedido que si tiene un primo o un cuñado, pues que me lo diga, ¿sabes? Que pongo un Oriol en mi vida, así que lo sepas. Muchas gracias. Gracias, gracias. Amor, gracias. Gracias, ragazza. Benvenuta a la radio.